Bienvenidos todos ustedes, queridos hermanos, a este nuevo episodio de nuestro curso bíblico que estamos siguiendo y que sé que muchos de ustedes les ha funcionado, les ha servido y están muy emocionados y siguiendo paulatinamente este curso bíblico. Es muy importante, antes de comenzar este episodio, hacerles algunas recomendaciones. Número uno, hay que hacer el curso bíblico de manera ordenada. Váyanse primero allá, aquí mismo en mi canal de YouTube, ahí aparece curso bíblico y aparecen los Hechos de los Apóstoles y luego aparece la carta a los Colosenses, la carta a los Colosenses y luego aparece la carta a los Filipenses y luego la carta a los Tesalonicenses. Hay que hacerlo en ese orden, no brincarse ningún episodio, no adelantarse y no dejar de utilizar su Biblia cuando estemos en el curso bíblico. Porque si no utilizamos nuestra Biblia, nomás oímos y no es lo mismo cuando también vemos y escuchamos. Es más fácil la comprensión. Quien se brinca un episodio, después no entiende el que sigue. No entiende, es obvio que tiene muchas preguntas, que por qué dice eso el Padre, que dónde está esto, otro. Bueno, ya lo dijo por ahí, nomás que hay que seguir el curso bíblico de manera ordenada. Así que los invito a que vayan por su Biblia, las personas que vamos al día con el curso, vayan por su Biblia, por favor. Yo les recomiendo la latinoamericana, que es la que estoy siguiendo como base. Sé que hay otras traducciones muy apegadas también a los manuscritos más cercanos a los originales, pero yo utilizo la latinoamericana porque sé que las personas que ven este curso son personas, muchas de ellas, ustedes que lo ven, muy humildes, personas que están dando los primeros pasos en el estudio de la Sagrada Escritura. A lo mejor ni siquiera la habían usado, su Biblia, a lo mejor ni manejarla saben. Entonces, lo que yo busco es enseñarles a las personas más sencillas, más humildes o que no tienen mucho contacto o familiaridad con los libros. Entonces, como sé que la Biblia latinoamericana es una Biblia que se repartió en los años 80 mucho y los 90 en toda Latinoamérica, sé que muchas familias la tienen y no quiero que gasten por mi culpa, así que prefiero que utilicen esa Biblia como base. Ahora, si tienen otra, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Lo que sí es importante es que estrenen su Biblia. A mí me gustaría mucho saber que algunos de ustedes con su familia siguen este curso con su Biblia cada uno. ¿Correcto? Vamos a entender muy bien que la Biblia se estudia leyéndola. No es como un objeto que se ve y se estudia desde lejos, no. La Biblia es un libro que es un conjunto de libros, muchos libros pegados, uno tras otro, tras otro, tras otro, que forman un compendio o una enciclopedia que llamamos Biblia. La palabra Biblia viene de biblos, que significa conjunto de libros o libros pegados. Así que yo les agradezco muchísimo que estén aquí, que entiendan lo que es nuestra Sagrada Escritura, que no la podemos leer nomás por leerla, si no hay quien nos explique. Va a decir, ay, ¿y por qué me va a explicar usted? No, pues si no quieres te puede explicar otra persona. A mí también me explicaron, no nací sabiendo, estudié un poquito y tuve buenos maestros en el seminario. No soy licenciado ni nada de eso, pero tengo muchas ganas de enseñar y de hacer partícipe el mandato de Cristo cuando dice, vayan y evangelicen a todas las naciones. Muy bien, vamos a continuar. Así que estamos en el capítulo número 4. Ya buscaron ustedes la primera carta a los Tesalonicenses. Para las personas que no se ubiquen, miren, la Biblia, esta es la Biblia, aquí está el principio, entonces lo abrimos y en esta parte casi última, unas 200 páginas antes de terminar la Biblia, ahí está lo que llamamos la primera carta de los Tesalonicenses. Van a encontrarla como un 1 y luego dice Tesalonicenses. 1-Tesalonicenses o 1-Tes. Se abrevia TES, T-E-S. ¿Ya están por ahí? ¿Ya la encontraron? Capítulo número 4. El número 4 es el capítulo es el número grandote que ven ustedes ahí. Este es el capítulo. Y los versículos son los números que están metidos entre las palabras, entre las letras. Por eso son versículos, viene de versos. Entonces, vamos a dar inicio con la lectura. Por favor, no se me adelanten, no brinquen. Y si no han visto los episodios pasados,
Por favor, no vean este episodio y regrésense a donde se quedaron. Vamos a darle hilación a nuestro curso bíblico. Capítulo 4 dice, versículo 1. Por lo demás, hermanos, les pedimos y rogamos en el nombre del Señor Jesús, aprendieron de nosotros cómo han de portarse para agradar a Dios. Ya viven así, pero procuren hacer nuevos progresos. Es decir, San Pablo les está diciendo, aprendieron de nosotros cómo han de portarse. Hay que entender muy bien que este es el primer escrito que San Pablo hace de todos los libros que él escribió. Y sobre todo algo muy importante, estamos estudiando el primer documento que se escribe del Nuevo Testamento, incluso antes de los mismos evangelios. Se escribió este libro de esta carta a los tesalonicenses. San Pablo estuvo más o menos en el año 50 en Tesalónica y entonces les escribe esta carta. En aquellos tiempos no había mensaje de texto, ni WhatsApp, ni correo electrónico. Todo era por mensajeros y era de puño y letra. Entonces, esta carta es muy valiosa porque es el primer documento que existe dentro de la Biblia, hablando del Nuevo Testamento, que se escribe. San Pablo les dice que se comporten como ellos los vieron comportarse. Ellos dice, aunque ya viven así, procuren hacer nuevos progresos. Es decir, aunque uno diga, bueno, ya me porto bien, pues a veces, aunque uno se porte bien, realmente no nos comportamos como Dios manda, no nos comportamos del todo bien o eternamente bien. Dice así. Vamos al versículo 2. Conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan a la fornicación. A ver, dice, conocen las tradiciones que les entregamos. Hay que entender muy bien que San Pablo, siempre que llega a una comunidad, primero se dirige a los judíos que ahí están, los judíos que ahí viven como él, los judíos que conocieron la ley, o sea, el Éxodo, Génesis, Levítico, Números, Deuteronomio, que conocen los 10 mandamientos de la ley de Dios y todos los preceptos, que son casi 500, que todo judío tenía que cumplir. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta situación, para un judío que se convertía al cristianismo, pues no era tan difícil vivir los mandatos, vivir como Dios manda. Pero para un pagano, porque aquí está la otra parte, ¿no? Cuando San Pablo convertía a un judío, pues no era tan difícil. El judío ya tenía toda una vida, toda una costumbre de comportarse como Dios manda. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando San Pablo convertía a un pagano, o sea, a un hombre, a una mujer no judía, un griego, un romano, un macedonio, de tantos pueblos que había en esos tiempos, pues esa persona no conocía ni siquiera que existía un libro que se llamaba El Éxodo, ni siquiera conocía una situación que pudiéramos hablar exactamente de una vida más o menos de acuerdo a lo que Dios mandaba en el Antiguo Testamento. Esto es muy, pero muy importante que lo tengamos en cuenta. San Pablo va a batallar mucho con los judíos, no tanto, porque los que se convertían, los que no se convertían eran dificilísimos, pero San Pablo va a batallar mucho con los paganos, porque ellos estaban acostumbrados a pecar de manera normal, ordinaria, como si nada pasara. Y vamos a ver, dice, conocen las tradiciones que les entregamos con la autoridad del Señor Jesús, esas tradiciones de vivir castamente, devotamente, dice. La voluntad de Dios es que se hagan santos y que rehuyan a la fornicación. Rehuir a la fornicación. ¿Por qué San Pablo dice esto? Bueno, porque en aquellos tiempos el tener relaciones sexuales ocasionales con personas distintas era algo muy normal y común. Ni siquiera era un delito ni era penalizado por ninguna religión que no fuera judía. Entonces, San Pablo va a batallar mucho y les está diciendo que por favor rehuyan a ese tipo de pecado. Dice que cada uno se comporte con su esposa con santidad y respeto. Es decir, que le guarde fidelidad y que viva solamente teniendo relaciones con su esposa. Es decir,
La palabra celibato, que es guardar las relaciones sexuales solo con la persona con la que yo me comprometí, pues no entraba en su cabeza. Decían, no, pues este está mal, ¿cómo va a querer esto? Dice, y no se dejen llevar por pura pasión, como hace la gente que no conoce a Dios. Dios mío, me recuerda a mucha gente. A veces, ahorita en estos tiempos, muchísimas personas se dejan llevar por puras pasiones, ¿no? Y si el cuerpo pide, en el sentido de relación sexual, pues lo hacemos de manera muy natural, muy normal, como si nada pasara. Siempre y cuando la otra persona y yo estemos de acuerdo, pues no pasa nada, no afectamos a nadie. Pero San Pablo habla que sí, dice, no se dejen llevar por pura pasión. Es decir, la pasión es el sentimiento que brota de nuestro cuerpo para tener relaciones sexuales. Y San Pablo habla de que no debe de ser esa la única motivación, sino el vivir santamente y devotamente con su esposa. Dice, que nadie ofenda a su hermano en el negocio o se aproveche de él. Aquí es muy importante también, San Pablo habla de todas las personas que se aprovechan de algún amigo, de algún compañero, que viven engañando a los demás y que hacen todas este tipo de cosas. Dice que no, en el negocio no aprovecharse de nadie. ¿Cuántas personas en nuestro querido México y en muchos países nos aprovechamos, ¿eh? Hay personas que venden cosas que no son por otras cosas que sí son, y esto es muy, muy, es un pecado, se llama robar. Las gasolineras que venden litros de 900 mililitros, las personas que venden comida y venden kilos de menos kilos, etc. Es decir, todo lo que sea hacer negocio con el hermano aprovechándose de él, yo no digo que no ganes, pero no excedernos, porque eso se llama robar. Y el pecado de robar solo se perdona retribuyendo lo que robamos. Dice, punto seguido, el Señor pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya se los hemos dicho y declarado. Esto a mí me da miedo, ¿eh? Y yo creo que también a ustedes les debe de hacer entender, y a mí también. Dice, el Señor nos pedirá cuentas de todas estas cosas, como ya les hemos dicho y declarado. Una persona que roba, que estafa, que se aprovecha sexualmente de alguien, tendrá que dar cuentas de ese tipo de abusos. Y a mí me da risa cuando todas las personas que se mueren los mandan al cielo inmediatamente. Dicen, no, pues ya se fue al cielo, ya está viendo a Dios. No, señores, aquí San Pablo vuelve a decir, dice, el Señor pedirá cuentas de todo, de todos lo que les hemos dicho y declarado. Dice, Dios no nos llamó a vivir en la impureza, sino en la santidad. Hablando del aspecto sexual, parece que esos tesalónicos vivían desordenadamente, querían agradar a Dios de una manera muy, muy por fuera, ¿no? Como puede haber ahorita personas que vamos a la iglesia, decimos unas cosas muy bonitas, pero ya después salimos y a veces somos muy distintos. O quien definitivamente es una persona que no vive ni cerca de Dios, ni vive cumpliendo ningún precepto. Es muy, muy importante que tengamos en cuenta que Dios no nos llamó a vivir en la impureza, dice, sino en la santidad. En la vocación a la santidad es la vocación verdadera de todo cristiano. Estamos llamados a vivir en santidad, como Dios manda, dice. Por eso, el que no haga caso de estas advertencias, desobedece. El que no haga caso de estas advertencias, desobedece no a un hombre, sino al mismo Dios que le da a ustedes su Espíritu Santo. Es decir, el que no haga caso a estas advertencias, San Pablo los está advirtiendo, dice, el que no haga caso a esto, no desobedece a un hombre. San Pablo dice, yo soy el hombre que les estoy diciendo, sino al mismo Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. Esto es muy importante. A mí me pasa muchísimas veces que las personas critican mucho un dicho de un sacerdote, ¿no? No, que el padre dijo que esto, y se burlan. Hay personas que se mofan de lo que un obispo ha dicho, de lo que un sacerdote ha dicho. Bueno, mire,
cuando el sacerdote, el obispo, nos equivocamos y decimos cosas inapropiadas, bueno, pues eso no tiene nada que ver con la ley de Dios, porque la palabra de un sacerdote, si no está en consonancia con la palabra de Dios, es la palabra de un hombre y no es válida. Pero cuando la palabra de un sacerdote está en consonancia total y de acuerdo con la palabra de Dios o con sus mandamientos, es Dios mismo el que está hablando. ¿Me entendieron? Cuando un sacerdote lo dice basado en las Sagradas Escrituras, está hablando Dios a través de ese hombre. Cuando el sacerdote dice un chiste o dice cosas muy secundarias o cosas que él piensa que son su opinión, bueno, ahí es la palabra de ese hombre y no de Dios. Tenemos que distinguir muy bien. Pero aquí San Pablo dice, no deben obedecer a un hombre, dice, sino al mismo Dios que les da a ustedes su Espíritu Santo. ¿Cómo habla Dios? A través de su palabra. Pero ¿cómo podemos entenderla mejor? A través de un buen sacerdote. Si ustedes tienen en su parroquia un buen sacerdote, pues cuídenlo, háganle caso, quieran, lo apoyen, lo escúchenlo y sobre todo obedézcanlo. Muy bien, vamos a continuar. Dice, estamos en el versículo número 9, dice, en cuanto al amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba, ya que Dios mismo les enseñó a amarse unos a otros. Ahí está. En cuanto al amor mutuo de hermanos, no necesitan que les escriba, ya que Dios mismo les enseñó a amarse a unos a otros. Ya lo practican con los hermanos de toda Macedonia, pero los invito a hacer todavía más. Allí está, el amor mutuo. Lo practican. Parece que los tesalonicenses se llevan bien, se apoyan, se perdonan. Y San Pablo dice que ya lo practica con los macedonios. Tesalónica está ahí en Macedonia. Y dicen, pero los invito a hacer más todavía. Así es. O sea, San Pablo ya les habló al principio de este capítulo cuando dice, hay que hacer nuevos progresos de lo que ya vivimos. Dice, ahora los invito a hacer más todavía de ese amor que viven. Dice, aspiren a una vida ordenada, atendiendo a las propias necesidades y trabajando con las propias manos como se los hemos mandado. Ahí está. A ver, aspiren a una vida ordenada atendiendo a las propias necesidades, trabajando con las propias manos. Aquí San Pablo los va a regañar porque parece que hay unos vividores que están ahí en la iglesia de Tesalónica que nomás quieren alabar a Dios, no quieren trabajar, quieren que les den dinero, que les den comida, porque ellos alaban a Dios y están ahí. Y nos puede pasar, ¿eh? Hay a veces en la iglesia ciertos vividores que no queremos trabajar o hacer las cosas bien. Hasta yo puedo ser un vividor y tengo que echarle ganas, tengo que trabajar, tengo que entregarme, tengo que ganarme mi sueldo trabajando. Y también las personas que ayudan en una iglesia tienen que trabajar. El trabajo el estar en la iglesia y hacer oración no implica no trabajar. Tenemos que trabajar. Dice, al observar estas reglas, serán estimados por los de fuera y no pasarán necesidad. Así es. Es decir, al entender estas reglas que yo les di, las reglas del trabajo, San Pablo habla de que debemos de trabajar con nuestras propias manos. Dice, vamos al versículo 13. Hermanos, deseo que estén bien enterados acerca de los que ya descansan. Ahora va a hablar de los difuntos. Mucho ojo en lo que va a decir San Pablo, aunque lo va a narrar mejor todavía en la carta a los Corintios, pero ahorita va a dar como la primera versión que tenemos de San Pablo sobre los difuntos, sobre los que ya descansan, dice San Pablo. San Pablo habla de que descansan. Por eso, no sé si ustedes han visto a los hermanos separados cuando dicen que en el panteón no se deben de llevar flores, que para qué, que eso está mal, que ahí no hay nadie allá, que nomás hay cuerpos, esqueletos. San Pablo no los llama así. San Pablo dice, deben de estar bien enterados acerca de los que ya descansan. Entonces San Pablo habla de los que están en el panteón no están muertos, sino que están descansando, esperando algo que va a suceder, que ahorita San Pablo va a hablar. Y cuando lleguemos a la carta a los Corintios, este temita que voy a tratar ahorita brevemente, se va a tratar de manera muy amplia. Dice así, no deben afligirse
como hacen los demás que no tienen esperanza. Bueno, aquí le pone una regañada a ciertas personas, dice, no se aflijan tanto. Bueno, a mí me ha tocado ir a funerales donde pues alguien muere y en la familia es un dolor muy sentido, muy duro, muy feo, horrible, pero pues tenemos que superarlo poco a poco y entender. Y San Pablo habla de una palabra hermosísima, le llama esperanza. Dice, no sean como los demás que no tienen esperanza. Es decir, los tesalonicenses no cristianos no creían en nada después de la muerte. Para ellos, al morir, todo se terminaba. Y entonces aquí San Pablo dice, no sean como ellos que no tienen esperanza. Ustedes tienen esperanza, dice. Y les hace unas preguntas. ¿No creemos que Jesús murió y resucitó? De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. Ahí está, dice. De la misma manera, pues, Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansan. En los tiempos de San Pablo, en el año 50, estamos hablando de estos acontecimientos entre el 50 y 60, se escribe esta carta, no tenemos la fecha exacta, porque no hay un dato que nos arroje esa situación, solamente son datos aproximados. Entonces, en esos años, San Pablo creía que él iba a ver a Jesús otra vez antes de irse, antes de morir. No va a suceder así. Pero San Pablo les habla de esa manera. Él pensaba eso. Él decía, va a venir Jesús antes de que me muera. Entonces San Pablo dice, Jesús se va a llevar con ellos, con él, a los que ahora descansan. Aquí viene algo, dice, cuando venga Jesús, todos los difuntos se levantarán e irán con él. Bueno, los que sean dignos, ¿verdad? Los que no son dignos, pues ni con él ni con nadie. Ahí murieron y ahí quedó toda el alma. San Pablo habla de esto. Dice, versículo 15. Les damos esto como palabra del Señor. Ahí está. Nosotros, los que ahora vivimos, ahí viene lo que les decía ahorita, dice, nosotros, los que ahora vivimos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Ahí está. Esto es muy importante. Voy a volver a leer este versículo para que lo entendamos bien. Dice, les damos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que ahora vivimos, San Pablo habla de los que están vivos, si todavía estamos con vida cuando venga el Señor, no tendremos ventaja sobre los que ya han muerto. Por eso, si ustedes se fijan en el credo, al final del credo, cuando van los domingos a misa, decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Amén. ¿Se acuerdan? La resurrección de los muertos, cuando Jesús venga. Dice, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho, que vino al mundo, que se engendró en María Santísima y después dice que vendrá a juzgar a vivos y muertos. ¿Se acuerdan ustedes de esa frase? Cuando decimos que murió, resucitó, está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá a juzgar a vivos y muertos. Esa parte del credo tiene que ver con esta cita que está en la Biblia. Aquí San Pablo dice, los que estemos vivos no tendremos ventaja sobre los que estemos muertos. O sea, Jesús va a venir a resucitar a vivos y difuntos. Los que estén vivos no sabemos si en ese momento vamos a caer muertos o vivos resucitaremos, que lo más seguro es que no, que tendremos que caer muertos para que podremos pasar por la muerte y resucitar. Así que San Pablo habla de que no hay ventaja si estás vivo sobre los que están muertos. Por eso los lugares sagrados de un difunto debe de ser un lugar resguardado donde los difuntos descansen, no estar violando esos lugares. Así debe de permanecer el panteón por los siglos, por mucho tiempo, guardados y reservados ahí. Dice, cuando se dé la señal por la voz del arcángel, aquí está el arcángel Gabriel, no un ángel que se andan inventando por ahí, una secta que ya he oído yo, que el ángel Moroni, que sabe cuánto, eso no está en la Biblia.
El ángel Gabriel es el enviado de Dios siempre a anunciar cualquier cosa. El ángel Gabriel, Dios lo envió a María, Dios lo envió a José y Dios se lo envió a Zacarías cuando le habló. Así que muy probablemente el ángel que va a tocar la trompeta, del que también se habla en el libro del Apocalipsis y que aparece aquí, será el ángel Gabriel, el mismo que hizo este trabajo. Dice, y la trompeta divina, el mismo Señor bajará del cielo. Jesús bajará del cielo, rodeado de ángeles, dice el libro del Apocalipsis, dice. Y aquí viene algo muy importante, dice, y primero resucitarán los que murieron en Cristo. Primero resucitarán los que murieron en Cristo. ¿Y todos los que no murieron en Cristo? Pues sabe Dios. Yo no, aquí San Pablo dice, no dice nada. Así que pues Dios los ampare. Pobres personas que no murieron en Cristo, pues sabe qué pasará esto. ¿Qué quiere decir morir en Cristo? Morir creyendo en Cristo, morir como los sacramentos mandan, haber conocido a Cristo, haberlo amado y haberlo seguido. No nomás, ah, sí lo conozco, sí, pero pues no lo seguiste, ve nomás esa vida loca que llevas desenfrenada. Pues no. Dice, después nosotros, los vivos, los que todavía estemos, nos reuniremos con ellos. Ahí está. San Pablo cree que él va a estar vivo cuando venga Jesús otra vez, pero no pasó así. San Pablo, hay que entender que es un apóstol, que no es Dios y que quizá él, más bien, él esperaba no morir antes de ir otra vez con Cristo. Pero bueno, Dios tuvo otro plan para San Pablo y San Pablo va a morir y bueno, pues después va a ver a Dios. Claro que sí. Eso que ni qué. Dice, nos reuniremos con ellos llevados en las nubes al encuentro del Señor. Allá arriba nos reuniremos con los difuntos, dice, y estaremos con el Señor para siempre. San Pablo habla que solo van a resucitar los que murieron en Cristo. Esto es muy importante porque lo dicen, no, pues todos vamos a irnos con Dios. Sí, con esa vida loca que llevamos, qué esperanzas. Pero qué esperanzas, no, ni esperanza siquiera, dice. Guarden pues estas palabras y confórtense unos a otros. Esto es muy importante. San Pablo dice, confórtense. Ustedes van a ser los privilegiados que van a poder estar con Dios, porque van a morir con Cristo. Confórtense, porque eran perseguidos los tesalonicenses. No crean que los cristianos eran así como muy queridos, muy apapachados. No, van a ser perseguidos muchas veces, como San Pablo lo fue, y por eso dice, reconfórtense. Así que este capítulo número 4, híjole, es un capitulazo, pero muy bueno, muy bueno este capítulo. Por favor, léanlo con calma y analicen cómo San Pablo habla de la resurrección de los muertos, cómo habla de que trabajemos, cómo habla de que evitemos las impurezas sexuales también. Bueno, pues me dio muchísimo gusto haber estado con ustedes. Ya terminamos el episodio número 5, capítulo 4 de la Carta a los Tesalonicenses. Les recuerdo, quien apenas por primera vez está viendo este curso bíblico, no lo siga así. Váyase al primer episodio, váyase a los Hechos de los Apóstoles, luego siga con la Carta a los Colosenses, luego con la Carta a los Filipenses y luego la Carta a los Tesalonicenses. Es decir, agarre orden, porque si usted nomás ve este capítulo, se va a quedar así de, ¿y quiénes son los tesalonicenses? ¿Y dónde estaba San Pablo? ¿Y por qué les dice así? Porque usted no ha visto los episodios pasados. Hay un episodio muy bueno que se llama Introducción en cada libro. Ahí puede usted seguir verdaderamente todos los episodios desde el orden. Váyase, por favor, señora, señor que está viendo este episodio, al primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles aquí en YouTube. Cierre este video, ponga ahí curso bíblico y le van a aparecer todas las secciones y empieza por el episodio 1, 2, 3, 4 de cada libro y así usted lo va a ir entendiendo. Y ojo, hay que tener su Biblia a un lado, porque si no tiene su Biblia, nomás se escucha y después se le va el avión, porque cuando nomás oímos, pues es muy fácil que olvidemos las cosas. Pero cuando oímos y leemos, tenemos la Biblia, pues es más difícil porque tenemos un contacto visual y un contacto auditivo. Así que les invito a que me hagan caso y empiecen su curso bíblico con orden, con calma, no llevamos prisa.
Háganlo, siéntense con su familia, disfruten entender la palabra de Dios y comprenderla, que les va a dar muchísima luz y esperanza a sus vidas. Pues muchas gracias a los que le dan me gusta, ahí está una manita, si le dan me gusta, YouTube toma este video y lo recomienda a más personas para que muchas personas que no saben de esta situación o de que hay un espacio católico en YouTube, lo vean. Gracias a los que se suscriben, gracias a los que me recomiendan y pues gracias a los que me critican también, que Dios los acompañe mucho y los quiera el Señor y los proteja de todo corazón. Hagan una oración a Dios por mis defectos, que se las voy a agradecer muchísimo. Y muchas gracias, personas de tu buen corazón, por todos esos comentarios tan positivos que me alientan a mí y a mi equipo para seguir haciendo estos cursos bíblicos. Que el Señor Todopoderoso nos bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Que tengan un excelente día. Nos vemos muy pronto con el último episodio de la Carta a los Tesalonicenses, primera carta. Hasta la próxima.